Good morning, Maricielo. ¿Tenían clases antes en otro Zoom? Sí, está en el Zoom de educación física. Ah, ya, ok. A ver, voy a esperar un minuto más para empezar la clase, ¿sí? Okay, good morning, students. Bueno, estaba esperando que se sumen los demás porque solo tenía 12 estudiantes, pero ahora ya estamos más o menos. Voy a empezar la clase y bueno, espero que estén bien. Esta clase va dirigida por los estudiantes del segundo A del nivel de inglés A1 del Colegio Tupac Amaru II y soy la Miss Mayra. ¿Ok? Ahora, les voy a preguntar, what do you think about these pictures? ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre estas imágenes? What is the topic about? ¿De qué creen que es el tema el Del día de hoy? planeta, Del del tema, cuidado, ¿okay? Vamos al planeta. sobre el planeta, ¿Okay? sí. De lo que hacemos con el planeta, ¿no? Ah, por ahí está. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a unos niños que están curándole a la tierra. Acá están limpiando, ¿no? Acá también, ¿no? Le están limpiando, le están agregando cositas. Y acá también están limpiando. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos al hacer esto? Están cambiando el mundo. ¿Y cómo puedo decir cambiemos el mundo en inglés, chicos? ¿Alguien me puede decir cómo puedo decir cambiemos el mundo en inglés? Chicos. Bueno, entonces, les voy a ayudar. ¿Cómo digo cambiemos el mundo en inglés? Change the world, ¿no? Change significa cambiar. Es una de las palabras que también estaba en el diccionario que les pedí que hagan. Entonces, entonces, chicos,
Bueno, estoy agregando a los demás compañeros que se están sumando. Espero la participación de todos. Y como les decía, change the world, cambiemos el mundo. ¿Qué quiere decir? Que esta semana vamos a seguir hablando sobre los problemas que están pasando en el mundo, ¿no? Y que no vienen de ahora, sino desde antes. Buenos días, profesora. Buenos días. Entonces, ya hemos visto cuál es el tema. No se olviden, por la clase de retroalimentación por WhatsApp, les voy a preguntar, chicos, ¿cuál es el tema? Ustedes me tienen que decir, change the world. ¿Y qué significa cambiemos el mundo? ¿Ok? Bueno, voy a aceptar otra compañera más. Y voy a hacer un screen, chicos, de los que están. Deme un minuto, por favor. Ok, ahora sí. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la sesión. El propósito de esta sesión es, bueno, tiene dos propósitos. El primero es, leerás dos entrevistas a adolescentes que están cambiando el mundo, identificando vocabulario y frases para comunicar sobre problemas del mundo o una comunidad. Finalmente, elaborarás un póster en inglés sobre el problema que hiciste en la última tarea para concientizar a las personas. ¿Okay? Entonces, ya hemos visto los dos propósitos. Y aquí tenemos el vocabulary in English and Spanish. Tenemos la palabra malnutrition, que significa malnutrición, desnutrición. Bank account, cuenta de banco. Banker, banquero, banquera. Call for action, llamar a la movilización. Fact, hecho. It is not fair, no es justo. Keep changing the world, sigue cambiando el mundo. Camp liver, hígado de cerdo. Healthy, nutrition and snack, refrigerio saludable, nutritivo. Passionate, apasionado, apasionada. Quote, cita. Recycling centers, centro de reciclaje. Rich in iron, rico en hierro. Sell paper, plastic, vender papel, plástico. Speeches, discursos. Teens have a voice. Los adolescentes tienen la voz o la palabra. Bueno, son algunas de las cuantas palabras que vamos a ver en esta sesión. Aquí tenemos la primera actividad, ¿no? Que nos dice, complete a chart with the words from the boxes. Follow the example, dice. O sea, vamos a completar este cuadrito con la información que está acá. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre, tres nombres, y tenemos que ver a quién le pertenece. Luego tenemos la ciudad y también ver a quién le pertenece. Igual que los roles y la motivación. ¿Ok? Aquí tenemos a José Quizocala. Bueno, entonces, ya como ya tenemos a José Quizocala, solo nos quedaría Joel Huarachi y Malala Yousafzai. ¿Ok? ¿De dónde creen que es José Quizocala? Si nos damos cuenta, aquí ya tenemos la palabra Puno, Perú. Entonces, solo nos quedaría Arequipa, Perú y Pakistán. Ok, entonces es de Arequipa, ¿verdad? El rol, ¿cuál creen que es su rol? Ya tenemos la palabra campaigner. Entonces está entre innovator and inventor. ¿Cuál de estos dos viene a ser José Quizocala? ¿Será un inventor? ¿Un innovador? ¿Qué creen que será, chicos? ¿Un innovador? Yes, un innovator. Innovador. Y su motivación es students saving, ¿no? Estudiantes ahorrando. Ahora acá tenemos a esta chica. ¿Cuál creen que es su nombre? ¿Será Joel Huarachi o Malala Yousafzai? Malala Yousafzai. Yes, Malala, ¿no? ¿Y de dónde creen que es? Sí. Bueno, automáticamente no sobra Pakistán, ¿no? Entonces ya es de Pakistán. ¿Y cuál es su rol? Ella es una campaigner, o sea, es una activista. ¿Y cuál será su motivación? Si ya hemos usado esta palabra, entonces nos queda Girls Education and Good Nutrition. ¿Cuál, chicos? Good Nutrition. Ok, vamos a ver. Oh, es Girls Education. Y bueno, ya salió la respuesta de este chico porque
Nombre, Joel Huarache, es de Puno, Perú. ¿Y cuál es su rol? Su rol es que es un inventor, es un inventor. Y la motivación es Good Nutrition. Habrá inventado algo para la buena nutrición, ¿no? Entonces, vamos a escuchar un audio donde que entrevistan a Malala y a José Kizokala. Les pido, por favor, presten mucha atención, pues vamos a resolver con respecto a esto. Malala Yousafzai, a young education activist from Pakistan. Malala, welcome to our TV show, Teens Have a Voice. Hello, thank you for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. Well, in Pakistan, some girls can't study or work. Many marry at a young age. Only 66% of girls in Pakistan finish primary school. That is not fair. Of course it is not. Education is very important for boys and girls. What activities do you do to raise awareness about girls' education? Well, I give speeches and write books to raise my voice in favor of girls. My most famous book is my autobiography named I Am Malala. Wow, and that's a bestseller. Why is your story so popular? I think it is a bestseller because I talk about equality for girls and women in the world. Raise your voice for equality. That is my book's mission. Malala, thank you very much for your time. Do you have a message to share? My personal quote is, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. That's a great quote. Keep changing the world. We need more young activists like you. Thank you very much. Ok, chicos, entonces ya hemos escuchado a la entrevista que le hacen a Malala, ¿no? Entonces, ella se va a un canal de televisión y el canal de televisión se llama Teens Have a Voice, ¿no? Los adolescentes tienen una voz. Entonces, el entrevistador le da la bienvenida, ella dice gracias por la invitación y el entrevistador le pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuéntanos el problema de tu comunidad, ¿no? Dinos. Entonces ella responde, well, bien, en Pakistán algunas niñas no pueden estudiar o trabajar. Muchas las son casadas, muchas niñas son casadas a muy temprana edad. Solo el 66% de las niñas en Pakistán terminan la primaria, ¿no? En el colegio. Y ella dice, that is not fair, eso no es justo, dice ella. El entrevistador le dice, I don't know, of course. No es justo. La educación es muy importante para las niñas. ¿Y cuáles son las actividades que tú haces para levantar conciencia sobre la educación de las niñas? Le pregunta el entrevistador. Ella responde, well, I give speeches, yo doy charlas, ¿no? And write books, y escribo libros para levantar conciencia y hacer oír su voz, ¿no? A favor de las niñas. Y dice, su libro más famoso es sobre su tía llamada Yosi Malala. Entonces el entrevistador le dice, wow, ¿no? Es uno de los más vendidos, ¿no? Eso significa best seller, ¿no? Es uno de los más vendidos. ¿Por qué tu historia es tan popular? Le pregunta el entrevistador. Y Malala le responde, ¿no? Yo pienso que es uno de los más vendidos porque yo hablo sobre la igualdad para las niñas y las mujeres en el mundo. Yo levanto mi voz, ¿no? Para la igualdad, dice. Esa es la misión de mi libro. Entonces el entrevistador le dice, Malala, muchas gracias por tu tiempo. ¿Tienes algún mensaje para compartirle? Y Malala responde, bueno, mi cita personal es, one child, one teacher, one book, and one pen can change the world. A ver, aquí les voy a pedir ayuda para que puedan traducir qué dice en esta cita, en este mensaje. ¿Qué significa one child, chicos? Un niño, un profesor, un libro y un lápiz puede cambiar el mundo. Yes. So, o sea, está bien, muy bien. Pero pen
¿Qué significa pen? No significa lápiz. Pencil es lápiz. Pero pen es lápiz. Por ahí está el bajito. Lapicero. Entonces, un niño, muy bien, Caterine, lo hiciste bien solo aquí. Un niño, un profesor, un libro y un lapicero puede cambiar el mundo. Entonces, ¿a qué se refiere? A la educación, ¿verdad, chicos? Entonces, el niño, vienen a ser ustedes, los estudiantes, el profesor, bueno, vendría a ser yo o u otro profesor, el libro, bueno, el libro cuando estudian, y el lapicero, lo que utilizan para escribir, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer todos esos personajes juntos? Cambiar el mundo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que ella da, que Malala da. Y bueno, el entrevistador le despide, le da las gracias y le dice que se mantenga cambiando el mundo y que necesitan más jóvenes activistas como ella. Y bueno, ella se despide diciendo muchas gracias. Entonces, ya hemos conocido a Malala, su entrevista, y ahora vamos a escuchar la entrevista que le hacen a José. Así que presten mucha atención, chicos. José Quisocala, a young banker from Arequipa, Peru. José Adolfo, welcome to our radio show, Young Leaders. Nice to meet you. It's nice to meet you too. Thanks for the invitation. Please, tell us about the problem in your community. In my community, some teenagers and kids quit school and start to work because their families need the money. That's terrible. It is. So I started the Barcelona Student Bank with one mission, to help students earn money and save it too. That's interesting. But how do students earn money? Well, with the help of my school, we set up a kiosk where teenagers and kids can sell used paper and plastic to recycling centers. Great idea. Then, teenagers and kids open bank accounts at Barcelona Student Bank, and the money from the plastic and paper they sell is deposited into their accounts. There are more than 3,500 students with accounts at Barcelona Student Bank. Fantastic. The bank helps teenagers, children, and the environment, too. I am proud of this project. Do you have a message to share? Use your creativity to change the world. Jane Goodall says, children can change the world. That's a great message. Keep changing the world. We need more young innovators like you. Thank you very much. Muy bien, chicos, entonces ya hemos escuchado sobre José. En este caso, a él no le entrevistan en un canal de televisión, a él lo entrevistaron en una radio, ¿no? Y bueno, la entrevistadora le da la bienvenida, él también agradece por la invitación y le pregunta, pues, ¿no? A la entrevistadora, dinos o cuéntanos, ¿no? ¿Cuál es el problema de tu comunidad? Y él comienza a contar que en su comunidad algunos adolescentes y niños se quitan del colegio y empiezan a trabajar porque sus familias necesitan dinero, ¿ok? Entonces, la entrevistadora le dice, that is terrible, eso es terrible, ¿no? Entonces, él cuenta, ¿qué es lo que él ha hecho? ¿Qué es lo que él ha innovado, no? Ha innovado para que esto no suceda, ¿no? Para que los niños no dejen el colegio. ¿Qué ha hecho? Ha creado un banco para estudiantes llamada Barcelona, ¿no? Con una misión. ¿Cuál es la misión de este banco que él ha creado? Que los estudiantes puedan recaudar dinero y ahorrarlo. Así ellos no tendrán que dejar de estudiar e ir a buscar trabajo, ¿no? Entonces la entrevistadora le pregunta, le dice, ¿no? That's interesting, ¿no? Eso es interesante. Pero ¿cómo los estudiantes hacen para recaudar el dinero? Si obviamente no van a ir a trabajar. Entonces él le dice, bien, dice, ¿no? Con la ayuda de mi colegio, nosotros hemos creado, han abierto un puestito, un kiosco, ¿no? Ustedes saben que es un kiosco, ¿verdad? En el colegio también creo que tenían un kiosco donde que vendían alimentos. Pero en este caso, en este kiosco no vendían alimentos, o sea, no venden alimentos. ¿Qué es lo que hace? Los jóvenes y niños pueden vender papel y plástico reciclado.
Si ustedes saben, se puede reciclar del papel, puedes hacer cisnes, canastitas, puedes hacer muchas cosas con el papel reciclado, ¿eh? Puedes hacer muchas cositas, adornos, ¿no? Más que todo también. Que también con la botella de plástico también se puede hacer un portalapicero, qué sé yo, macetero, etcétera. Infinidad de cosas. Entonces, en este kiosquito ellos venden eso, ¿no? Y entonces la entrevistadora le dice, buena idea, ¿no? Fantástica idea, ¿no? Entonces, él cuenta que todos estos jóvenes y niños abren una cuenta en ese banco llamado Barcelona, ¿no? Que él ha creado. ¿Y qué hacen con eso? Todo el dinero que ellos recaudan de la venta de los papeles y los plásticos reciclados son depositados a sus cuentas. Hay más de 3.500 estudiantes con cuentas en el Banco Barcelona. Entonces, el entrevistador le dice, fantástico, le dice. El banco ayuda a los jóvenes, niños, y también ¿a quién ayuda, chicos? ¿Qué significa environment? ¿Alguien me puede decir qué significa environment? Chicos, nadie sabe qué significa environment. Environment significa medio ambiente. Entonces, al hacer todo eso, sin querer queriendo, estás ayudando al medio ambiente. Ellos están ayudando al medio ambiente, ¿no? Al reciclar el papel, las botellas. Entonces, chicos, ya sabemos cuál es el proyecto innovador que ha hecho José. Y el entrevistador le dice, pues no, que es fantástico y él responde que está orgulloso de su proyecto. Y le pregunta si tiene algún mensaje para ustedes, los jóvenes, ¿no? Y las personas. Entonces él dice, usa tu creatividad para cambiar el mundo. Y luego dice, children can change the world. A ver, ¿quién me traduce esa parte? Los niños pueden cambiar el mundo. Yes, Caterina, los niños pueden cambiar el mundo. Entonces, ya sabemos otra cita de José, y ya sabemos de Malala, ahora ya sabemos de José, y bueno, la entrevistadora le despide diciendo que se mantenga así, ¿no? Que necesitamos más jóvenes innovadores como él. Y él se despide diciendo muchas gracias. Entonces, ya hemos conocido, chicos, no se olviden, en la retroalimentación les voy a preguntar quién es José. De repente van a decir, mi compañero. No. ¿Quién es José Kizokala? Les voy a preguntar. Ustedes van a decir, es un innovador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hemos conocido. Ahora vamos a responder de acuerdo al texto. Aquí tenemos a Malala y vamos a responder así como dice acá. Vamos a completar, como dice acá, complete the chart with the information from the text. Malala is a young activist from Pakistan, ¿no? Malala es una activista de Pakistán. Number one, the problem in her community is that many girls... ¿Cuál es el problema de la comunidad de Malala, chicos? En español, digan. ¿Cuál era el problema que ella contó? ¿Qué problema había en su comunidad? ¿Qué pasaba con las niñas? Que las niñas no podían estudiar, no terminaban la educación. Yes, las niñas no podían estudiar o trabajar. Muy bien. Y la number two, Malala tiene una misión, ¿no? Levantar su voz a favor de las niñas. Luego, number three, Malala, el libro de Malala es el más vendido porque ella habla sobre qué en esos libros, chicos. ¿Sobre qué habla Malala en sus libros? ¿Por qué es el más vendido? ¿Chicos? Chicos, el libro de Malala es el más vendido porque ella habla sobre la igualdad para las niñas y las mujeres en el mundo. Número cuatro, ¿cuál es la frase o la cita de Malala, chicos? Lo traducimos. ¿Cuál, Miss? ¿Cuál es la cita de Malala? Dígamelo en español, aunque sea. Un niño, un profesor, ajá, un lapicero pueden cambiar el mundo. Yes, muy bien, Caterina. Very good. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Muy bien. Entonces ya hemos completado información sobre Malala. Ahora vamos a completar la información sobre José Kizokala, ¿no? Es un joven. ¿Qué es él? Es un banquero de Arequipa. ¿Qué más? ¿Cuál es el problema que hay en la comunidad de José, chicos? ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes y los niños?
que dejan de estudiar. Están trabajando mi dinero. Yes, dejan de estudiar para ir a trabajar, ¿no? Se quitan del colegio y empiezan a trabajar. El número 7. El banco, llamado Barcelona, tiene una misión y su misión es ayudar a los niños y adolescentes. ¿Y qué más? Les ayuda a recaudar dinero y a ahorrar. Sí. El 8. Los estudiantes pueden vender o ir al kiosco. ¿Y qué hacen en el kiosco? Venden papel y plástico reciclado, ¿ok? El número 9, Barcelona Bank, el Banco de Barcelona ayuda a los niños, a los adolescentes, y también, ¿a quién más ayuda, chicos? Sin querer, al medio ambiente. Yes, al medio ambiente, al environment. Y el número 10, ¿cuál es el mensaje de José? Bueno, tenía dos. En este caso es, use your creativity, change the world. Y el otro que era, children can change the world, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces ya tenemos información llena de José. Ahora vamos terminando con la gramática, ¿no? Vamos a ver qué significa quote, qué significa fact, qué significa call for action, ¿no? Lo que estaba en el texto. ¿Qué significa quote? Quote significa cita o transcripción de lo que alguien dijo o escribió. ¿Qué significa fact? Fact significa hechos, datos o acontecimientos verdaderos. ¿Y qué significa call for action? Para la movilización para realizar una acción en específico, en este caso, normalmente se utiliza el... Bueno, cuando ya tengamos clases presenciales, se profundizará más este tema, ¿ok? Ahora les presento cuál es la tarea. Que dice, create a poster in English about the problem you did in the last task to raise awareness. ¿Qué quiere decir? Crea un póster en inglés sobre el problema que hiciste en la última tarea para concientizar a las personas. Entonces, si yo hablé sobre la pobreza, este es mi cuaderno, mi hoja, mi PowerPoint, mi Word, lo que sea, donde ustedes estén trabajando su portafolio. Y pongo el tema, ¿no? Yo hablaba sobre la pobreza. ¿Y cómo quiero concientizar a las personas? Poniendo stop poverty, ¿no? Pare, alto, alto, alto a la pobreza. Entonces pongo mis imágenes, voy poniendo mis imágenes y alguna imagen que llame la atención, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada vimos un grupo innovador que ayudaba en los biohuertos, ¿no? A los lugares más pobres para que los vecinos acaben con la pobreza y sobrevivan de ese mismo, ¿no? De lo que ellos mismos cultivan. Entonces, escogí una imagen así y voy poniendo mis frases, ¿no? Help now and end poverty, ¿no? Ayuda ahora y terminemos con la pobreza. ¿Qué más? Leave no one behind, ¿no? No dejes a nadie atrás. ¿Qué más? Pongo mis imágenes, voy poniendo mis imágenes. Y otra frase, ¿no? Breaking the circle of poverty. Rompiendo el ciclo de la pobreza. Y unas manos entrelazadas, ¿no? Como quien dice que se están ayudando. Entonces, este es mi póster. Obviamente, ustedes lo pueden hacer mejor. Ustedes tienen más creatividad, dominan más la tecnología, qué sé yo. Y lo pueden hacer mucho mejor. Esto es un ejemplo, chicos, de lo que yo, el tema que yo traté en la clase anterior. Lo mismo van a hacer ustedes si hablaron de la contaminación, de la desigualdad, de la pobreza, de la inseguridad, lo que ustedes hayan tratado la semana anterior. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Sobre la tarea? No, mis todo claro. Ok, entonces está claro, ya tienen una idea cómo van a hacer la tarea. Y bueno, aquí tenemos el cuadro de los requisitos que por favor cumplan, chicos. Cumplan con una letra clara, que su póster esté organizado, ¿no? Que tenga su título. Y obviamente que todo esté en inglés, ¿no? Y que tenga imágenes, que llamen la atención, el mensaje que tú quieres dar. Y por lo menos que tenga cuatro frases, ¿no? Y bueno, y este es el cuadro de reflexión. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por su participación. ¿No hay preguntas? Nuevamente les pregunto. ¿Está todo claro? Sí, profesora. Ok, chicos. Entonces vamos al Zoom, les comparto la tarea y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Goodbye. Thank you. Goodbye.